Bienvenidos a un nuevo capítulo del tema 6. En este caso vamos a hablar de los sistemas digitales de multiplexación por división en el tiempo, y concretamente vamos a hablar de la jerarquía digital plesiócrona, JDP o por sus siglas en inglés PDH, y de la jerarquía digital síncrona, JDS o por sus iniciales en inglés SDH. En primer lugar, vamos a hablar de un tema, bueno, pues que es subyacente a estas dos jerarquías y que es importante aclarar o por lo menos recordar si lo habéis visto antes, y es el concepto de sincronismo. Cuando tenemos un sistema digital, pues normalmente el sistema, si funciona sincrónicamente, pues requiere que todos los componentes de ese sistema digital reciban una señal de reloj. Normalmente, pues lo que se hace es que luego cada sistema recibe los pulsos a partir de ese reloj central y con esos pulsos, pues él genera pues sus propias señales o opera con esas señales. De forma que hay una relación entre la frecuencia de ese reloj y la frecuencia del bit, que será un múltiplo de esa frecuencia del reloj, normalmente el tiempo del bit que tengamos. Luego hay bueno, pues, otros sistemas que son asíncronos y concretamente pues, hay modos de transmisión asíncronos donde no se basan en un reloj común entre los equipos y lo que se hace es que normalmente pues es un protocolo donde pues se envía una señal y muestreando esa señal pues se puede identificar cuáles son los bits y cada uno de esos bits según el orden en el que vayan apareciendo pues tienen un significado como bits de arranque, bits de parada, caracteres y cosas similares. Eso sería un modo asíncrono donde, repito, no hay un reloj, donde se sepa en los instantes de tiempo donde se va a transmitir el carácter, sino que hay que recuperar, digamos, ese reloj de la señal que nos llega y con esa recuperación muestrear la señal. Pero nosotros, y con todas estas jerarquías que vamos a ver, lo que vamos a ver es el modo de transmisión asíncrono, perdón, síncrono. Es un modo de transmisión donde hay un reloj común entre los distintos equipos que se comunican y que transmiten datos entre sí. Y lo transmiten a un ritmo fijo o con un reloj fijo. Por lo tanto, son sistemas que están en sincronismo. Entonces, en sincronismo significa básicamente que hay una base de tiempos común a todos esos equipos. Si yo tengo varios equipos interconectados entre sí, con cualquier topología, sea así o sea una topología en árbol, pues significa que todos ellos tienen unos relojes que de alguna forma tienen que estar con tiempos en común. El sistema de transmisión síncrono y este sincronismo pues facilita el insertar y el recuperar bits de un flujo de unas tramas, así como con la conmutación. Veremos, o lo hemos visto antes, que yo en un esquema de TDM, donde lo que tengo son varias fuentes de información, yo puedo ir insertando esas fuentes de información en el canal perteneciente pues, a cada una de esas fuentes. Pues este podría ser el bit de A, el bit de B, el bit de C, el bit de A, B, C. Si yo tengo un sistema síncrono, el recuperar en el otro extremo y ser capaces de asignar las tramas a A, a B y a C, pues es mucho más fácil si de alguna forma el reloj aquí es común a este sistema y a este sistema. Tanto para insertar como para recuperar y también para conmutar. Veremos luego la función de conmutación en una red de este estilo. Para que una transmisión sea perfectamente síncrona y funcione síncronamente correctamente, los relojes, esos que son comunes a todos los sistemas, deben tener no solamente la misma frecuencia, sino también la misma fase. ¿Qué factores podrían o dificultan ese sincronismo? Bueno, pues en primer lugar, la fluctuación de frecuencia. Si mi frecuencia va variando en torno a un determinado valor, pues esa fluctuación
pues va a provocar que el sincronismo se resienta y que la red síncrona no funcione bien. De forma que se distingue lo que sería la frecuencia nominal, que sería la frecuencia en la que tiene que producirse esa sincronización entre todos los relojes, y luego la frecuencia instantánea de cada uno de los relojes. O sea, yo tendría, si sacara el espectro de esa señal de reloj, bueno, pues yo tendría una frecuencia que sería la frecuencia nominal de ese reloj, pero si eso se va moviendo, bueno, pues no va a ser así, sino que yo voy a tener otras frecuencias adicionales, que serían las frecuencias instantáneas, y repito, esto lo que va a provocar es problemas de sincronismo. De forma que en un reloj, bueno, pues se tiene que caracterizar con su precisión y con su estabilidad. La precisión sería la capacidad de dar una frecuencia nominal estable, y la estabilidad realmente hace referencia a cuánto se desvía de la frecuencia central mi reloj. Otro concepto importante es lo que sería, hemos dicho antes, que en un reloj no solamente es importante que la frecuencia sea constante y determinada, sino también la fase. Pero bueno, puede haber fluctuaciones de fase y a eso se le llama jitter. Aquí veis una señal, en negro estaría la señal original objetivo y veis en magenta y en azul, veis lo que sería una fluctuación de la fase de ese reloj. Yo puedo seguir teniendo la misma frecuencia, pero la fase puede variar y eso se le llama jitter. El jitter aparece por acumulación de pequeñas imprecisiones de temporización en regeneradores y multiplexores. O sea, mi señal viaja por la línea y en un momento determinado puedo necesitar regenerar esa señal para continuar y en ese regenerador pues, se puede producir un jitter, se puede introducir un jitter. O también en un multiplexor, o sea, si tengo, como decía antes, pues varias señales que tengo que multiplexar, bueno, pues en este proceso de multiplexión también se puede producir jitter. Y además es un fenómeno acumulativo, o sea, si aquí una señal entraba con un jitter determinado, pues aquí va a salir con el jitter con el que entraba más con un jitter adicional que es el que añade, en este caso, el regenerador. De forma que voy añadiendo jitters a medida que me voy desplazando, la señal se va desplazando por la línea y por tanto llega un momento en que esa señal pues ya no funciona síncronamente y en definitiva el jitter impone una máxima longitud al enlace, una longitud máxima al enlace. También hay otro punto importante que afecta a la sincronía de las señales y es la variación del retardo de transmisión. Aunque las frecuencias de reloj sean exactamente iguales, el tiempo de propagación de la señal en el sistema de transmisión puede variar, el tiempo de propagación. Y por lo tanto, ese tiempo de propagación variable pues puede afectar al sistema de transmisión. Sincronismo. Bueno. Para que el sincronismo se mantenga, aunque todos esos factores se hayan producido anteriormente, el jitter, etcétera, pues el sistema de sincronismo tiene que ser capaz de no perder datos aunque haya esas pequeñas desviaciones en la frecuencia instantánea. Y para ello, bueno, pues hay distintas técnicas. La técnica fundamental es meter buffers y es lo siguiente, pues tú tienes el receptor de la información y lo que haces es no metes la información directamente, sino que lo metes a través de un buffer, de una memoria. De forma que tú escribes en esa memoria con esa variación de frecuencia con la frecuencia con la que te viene ese flujo de datos, que te vendrá con su jitter, etcétera, pero el receptor lo lee con la frecuencia nominal que él tiene. De forma que eso se puede hacer porque yo voy rellenando a la frecuencia F los datos y yo los voy leyendo, de forma que de alguna forma regenero una frecuencia F que me lleva con una frecuencia N nominal con el que restauro los datos y a partir de ahí bueno, pues podría seguir adelante. Normalmente las variaciones de la frecuencia instantánea son muy pequeñas y generalmente se expresan en partes por millón. Por ejemplo, yo con una velocidad de transmisión de 2048 megabit por segundo puedo tener variaciones, por ejemplo, de más o menos 50 partes por millón, lo cual equivale en velocidad pues, en torno a los 200 bits por segundo.
Esto es un orden de magnitud con el que se suele manejar estas variaciones. Pues bien, recordado esto, vamos a hablar de las jerarquías digitales y concretamente vamos a comenzar con la jerarquía plesiócrona, que se llama. La jerarquía plesiócrona fue la primera que salió y bueno, pues lo que se veía era que los sistemas de comunicaciones, normalmente fibras ópticas, pues tenían mucha más capacidad que no lo que podía tener, por ejemplo, un mic de varios canales, sino que podía meter muchas más. Entonces la gente pensó, dijo, oye, pues ¿por qué no metemos varios mics en vez de solamente uno? Y entonces dijeron, ¿cómo hacemos esto? Bueno, está claro que cada uno de ellos son tramas digitales, pero ¿cómo lo hacemos esto? Bueno, pues se hizo básicamente adoptando esto de la jerarquía plesiócrona. Las señales, primeramente plesiócronas, definámoslas, son aquellas señales donde cada reloj opera de forma independiente, entonces están todos próximos a la frecuencia nominal de red, pero realmente no están perfectamente sincronizados. De hecho, plesiócrono viene del griego de plesio, cercano, y de cronos, que es tiempo. Relojes cercanos, pero no perfectamente sincronizados. Utiliza, por tanto, relojes de muy alta estabilidad y se produce, bueno, pues una resintonización periódica de los relojes. ¿Dónde se utilizaba, porque ya prácticamente ha desaparecido, la jerarquía digital plesiócrona? La tenéis aquí, la JDP o en inglés PDH. Pues se utilizaba en enlaces entre redes de distintos operadores y también en enlaces de redes internacionales que a su vez conectan con redes síncronas que veremos luego. Repito que esto prácticamente ya ha desaparecido y no se utiliza, pero lo comentamos. Entrando en la jerarquía digital plesiócrona, en JDP o PDH, bueno, pues en el año 80 se estableció una jerarquía para obtener tramas de mayor capacidad a partir de la multiplexación de tramas de nivel inferior, que es lo que os comentaba. Por ejemplo, en el estándar europeo, pues yo parto de unos mix de nivel que se llama E0, que es un nivel de tramas de 64 kilobits por segundo, a grupo 30, y genero una trama que se llama E1, un nivel E1, que serían niveles de 2048 megabit por segundo, megabit por segundo, que sería 30 tramas E0 más 2 de control, por eso pone aquí 32 E0s. Por cierto, a los afluentes a partir del nivel E1, a partir de que ya no son mix, ya no se les llama afluentes, se les llama tributarios. Como veis, esa jerarquía va creciendo hasta un nivel E4. Aquí tenéis el resumen de los distintos niveles, el número de circuitos que se agregan, la velocidad y cada una de las señales que se agregan. Cuando tengo una agregación, a eso se le llama el módulo de transporte o las tramas. Cuando meto varios módulos de transporte, a ellos se les llama tributarios. ¿Cuáles son las principales limitaciones de la jerarquía o cuáles eran las principales limitaciones de la jerarquía digital plesiócrona? Primero de ellos es que era imposible identificar una señal de orden inferior dentro de un flujo de orden superior. O sea, si en un momento determinado, por ejemplo, a nivel de 4, yo quiero recuperar solamente esta señal, pues yo no lo podía hacer directamente. Y entonces lo que tenía que ir es ir con unos demultiplexores, ir desagregando todo el módulo, toda la trama, hasta llegar a este nivel y entonces leer cuál era la trama original. Por otro lado, las tramas disponen de muy poca capacidad adicional para información de gestión y monitorización de la calidad. Eso era un problema que tenía la JDP. También carecía de flexibilidad para realizar reencaminamientos en caso de fallo. Si hubiera un problema en la red, pues no era nada fácil reencaminar la transmisión por otros lados. Había diferentes jerarquías plesiócronas y es muy difícil el interfuncionamiento entre sí. No existía la europea, existía la japonesa y existía la americana. Y pues el interfuncionamiento entre las tres pues era francamente complicado. Y además había unos códigos de línea para la codificación digital que eran específicos de cada suministrador.
Con lo cual, no era fácil o no era posible muchas veces mezclar equipos de diferentes fabricantes en una misma instalación porque sus códigos de línea eran distintos. Y por ello, bueno, pues nació o se evolucionó a la jerarquía síncrona. Inicialmente, la jerarquía síncrona era para conectar enlaces de jerarquías plesiócronas. Aquí tenía una plesiócrona, aquí tenía una plesiócrona y lo conectaba con una síncrona. Y luego ya finalmente las plesiócronas fueron desapareciendo y lo que había pues realmente eran comunicaciones síncronas, muchas veces en anillo. Por cierto, en anillo la síncrona se llama en americano, el estándar suyo era SONET, por si acaso lo veis por allí. Y bueno, pues en estas evoluciones se fueron desapareciendo las plesiócronas en favor de la síncrona. ¿Qué es lo que tiene la JDS, la jerarquía síncrona? Bueno, pues lo que tienen son relojes controlados por un mecanismo automático entre todos y por tanto son relojes que operan a la misma frecuencia. Esos relojes, ese control se producía con relojes, unos relojes de referencia que tenían una sincronía con relojes atómicos. Y la información de temporización se enviaba superpuesta a la red, a la información de la sincronización de todos los nodos. Normalmente se utiliza dentro de la red de un mismo operador, o sea, por ejemplo, imaginamos pues, un operador cualquiera, Telefónica o Alcatel, tenía su propia red síncrona interna entre ellas y tenías distintos operadores. Y entre ellos, bueno, pues tenías comunicación, pero típicamente esas son las jerarquías que tenían en forma de islas cada uno de ellos. Un poquito de historia, como digamos, como os decía, en los años 80, el tráfico de voz se montó con MIGs conectados con jerarquías plesiócronas. En el 83, Belcore, que era una empresa de telecomunicaciones muy importante, propuso eliminar el formato de trama de la plesiócrona y mantener su velocidad. Y sustituirlo por una multiplexación síncrona, de forma que en el 85 se comenzaron los trabajos para la estandarización de SONET, que era la SDH sobre óptico en Estados Unidos. Y se definió el módulo básico, que era de 51,84 megabits por segundo. Y finalmente en Europa, en el 86, la ITU creó un estándar mundial. De forma que bueno, pues establecieron lo que sería una SDH a nivel mundial y en Europa los europeos defendieron el módulo básico no de 51,84 como el americano, sino de 155,52 megabits por segundo, como siempre poniéndonos bien de acuerdo entre todos. De forma que en el 88 ya finalmente se aprobaron las primeras recomendaciones. Fijaros que estamos hablando de hace casi 30 años. O sea, realmente JDS está muy o SDH está muy bueno pues pasado por esas tecnologías. Aquí tenéis una tabla donde se comparan lo que sería la tecnología SDH americana en SONET, que tiene distintos módulos de agregación superiores, y esta sería la SDH europea, donde como veis su STM1 realmente coincide con la agrupación de nivel 3 americana de 155 megabits por segundo. Bueno, resumiendo un poco todo esto, la SDH es una tecnología estándar para transmitir bits, realmente se utilizan sobre fibra óptica, así como la PDH utilizaba cobre y coaxial, la SDH es en exclusiva por fibra óptica. SDH fue inicialmente desarrollado como evolución de los sistemas PDH para transmitir gran cantidad de llamadas telefónicas o datos sobre fibra óptica sin problemas de sincronización. Los sistemas SDH todavía se utilizan, excepto en Estados Unidos y Canadá, donde os he comentado que lo que se utiliza es el equivalente que es SONET. Bueno, pues SDH ya os lo he comentado, se definió por ETSI y se estandarizó por la ITU. Y aquí tenéis los estándares por si los queréis consultar. Y lo que os he comentado, el STM1 de la SDH empieza en 155 y llega hasta el STM256, que son casi 40 terabit por segundo de transmisión. Y sobre esta tecnología se transmiten todo tipo de servicios encapsulados en distintas tramas de nivel E1, E3, Ethernet, Gigabit Ethernet. O sea, SDH es como si fuera la capa física y sobre ella puedo montar cualquier enlace de datos que yo quiera. Aquí tenéis un ejemplo
utilizando la tecnología, las capas OSI. Veis cómo tenemos una capa óptica y sobre ella lo que tengo es SDH. Monto los datos sobre ello a nivel de capa física. Y luego sobre SDH, PDH también puede tributar, mandar tributarios a SDH. En cualquier caso, sobre SDH lo que yo monto ya son todos los servicios. Puedo montar ATM, puedo montar MPLS, que lo veremos, e incluso puedo montar IP, que es realmente lo que hoy en día se está haciendo, sobre todo montar IP sobre SDH. Y además, no solamente puedo montar IP, sino puedo montar datos, puedo montar voz, o directamente, como lo veis aquí, o a través de voz sobre IP, pasando por IP y llegando a SDH. En definitiva, podemos entender las transmisiones SDH como tuberías que portan tráfico en forma de paquetes de información. Y estos paquetes pueden ser de aplicaciones varias, PDH, ATM, IP, de forma que el papel de SDH es gestionar la transmisión eficiente a través de esa red óptica con mecanismos internos de protección. Ya lo hemos dicho, el STM es la trama de menor velocidad de 155,52 megas en lo que sería el estándar europeo y básicamente consta de 2.430 bytes que se transmiten en serie en un tiempo total de la trama de 125 microsegundos y la trama consta de cabeceras, de un puntero y el payload que sería la información importante. Cada vez que la trama llega a un regenerador o a un multiplexor, las cabeceras se reconstruyen si fueran necesarios y el puntero se actualiza. El puntero es el que muestra información de cómo localizar los distintos paquetes de payload dentro de la trama, de la propia trama. A su vez, la información dentro de la trama, el payload, se transporta en unidades que se llaman VCs, de Virtual Container. Que tiene una capacidad ligeramente superior a la necesaria por diversos temas que no comentaremos. Entonces, resumiendo, esta es la trama. La trama tiene unos bytes de transmisión, transmiten un tiempo, tiene cabeceras, punteros y payload, y el payload se transporta a su vez o se divide en contenedores virtuales. Aquí lo tenéis un poquito más en detalle. A diferencia del PDH, en SDH las señales tributarias se multiplexan byte a byte de forma síncrona. Entonces veis aquí, por ejemplo, un ejemplo de una estructura PDH. Tengo un tributario de 2 megabits primario, multiplexo 4. En un multiplexor y generaría otro nivel de 8 megabits, a su vez multiplexo 4 de ellos y obtendría uno de 34 megabits y luego 4 de 34 megabits los podría multiplexar hasta tener uno de 140 megabits. Esto sería lo que ocurría en PDH. Tenía que ir generando poco a poco cada uno de ellos y al final agregarlos y sacarlos. Mientras que en SDH directamente puedo coger toda esta información y meterla en la red SDH sin necesidad de irla, digamos, multiplexando con niveles superiores hasta llegar al régimen de línea. Y eso además tiene otra ventaja. Y os comentaba que antes PDH tenía una dificultad y es si yo quería desagregar la información proveniente de este afluente, tenía que ir demultiplexando todo esto. Mientras que en el caso de SDH, directamente yo, si necesito la información de este tributario, puedo directamente extraerlo de la señal sin necesidad de deshacer todas las etapas de multiplexación. Aquí tenéis las jerarquías superiores de JDS o de SDH. Se forman multiplexando a nivel de byte varias estructuras STM1 y utilizando una referencia común de reloj, de forma que obtenemos STM4, 16, 64, etc. Entonces, partiendo, por ejemplo, de unas tramas PDH de nivel distinto, E1, E3, etc., pues yo, por ejemplo, puedo montar unas tramas STM1, varias de ellas, con un multiplexor 4 a 1 puedo montar tramas SM4,
con otro multiplexor 4-1 STM16 y así sucesivamente. Y eso ya transmitirlo, digamos, por la fibra óptica. En general, estos módulos de transporte se denominan STM-N, donde N es el nivel jerárquico correspondiente, y actualmente pues, se llega hasta N igual a 256, 4, 16, 64, hasta 266. Y ya hemos visto antes, habéis visto que una trama contiene 9 por 270 por N bytes, donde N es el nivel correspondiente. Entonces podéis calcular para STM1 que corresponde con los bytes que hablábamos antes y la trama tiene una duración de 125 microsegundos como ya decíamos. Esto ya lo hemos visto, el nivel de la jerarquía, la denominación y las velocidades binarias correspondientes, aquí lo tenéis en forma de tabla, en estructura modular. Vamos a ver qué componentes tiene una red digital de jerarquía digital síncrona. Hay tres principales componentes: los regeneradores, los multiplexores y los multiplexores add-drop. Vamos a verlos. Los regeneradores simplemente lo que hacen es recibir a su entrada un contenedor STM de nivel N y lo sacan por el otro lado, regenerando el reloj y las amplitudes de las señales entrantes. El reloj que necesitan para esta regeneración lo extraen del flujo de datos que están a la entrada. El otro componente es el de multiplexor, y un multiplexor lo que hace es combinar entradas plesiócronas y síncronas en señales síncronas pues de mayor capacidad. Esto es lo que haría un multiplexor. Y por último están los multiplexores add-drop, que lo que hacen es permiten de un flujo STMN insertar o extraer señales plesiócronas y síncronas de ese flujo de datos de entrada y como consecuencia de esta extracción e inserción pues generar una trama STM del nivel que toque. Estos multiplexores de datos se usan mucho para conmutar trayectos de reserva en caso de que falle algún trayecto. Normalmente, puedo tener anillos y si ese anillo falla, pues tengo que ser capaz de conmutar otro anillo y esa conmutación, pues normalmente lo hago con ADMs, con add-drop, multiplexores add-drop. Bueno, pues con ello hemos acabado este apartado de sistemas de jerarquías digitales. Espero que os haya quedado claro. Resumiendo, son tecnologías que en su momento fueron muy importantes, todavía, sobre todo en la digital síncrona, siguen existiendo, pero cada vez, poco a poco, se están reemplazando por lo siguiente que veremos, que serían los sistemas ópticos de multiplexación, que será el objeto del siguiente vídeo. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier duda, no tenéis más que preguntarlo en el foro y espero que el coronavirus os siga respetando. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.